Yo vengo de otra época, obviamente, ahora el 15 voy a cumplir 77 años, se recibió en regalos. Sí. las mujeres hemos ganado mucho, mucho terreno en ese sentido de poder estar en la sociedad haciendo lo que realmente sabemos hacer, o estudiar, o qué sé yo, hay tantas actividades que puede hacer la mujer, y que antes en mi época muchas, yo no, porque yo, vos sabés bien que nosotros era otra cosa, era una familia, sí, pero había muchas señoras que solo estaban para cuidar los hijos y limpiar la casa, y todavía, viste, en esa época. Y bueno, y que tenga la posibilidad de estudiar, de hacer su vida, sin dejar de ser ama de casa, sin dejar de ser madre, sin dejar de cumplir. Pero hay una cuestión ahora, que el esposo también ayuda. Siempre he hecho cosas que yo no me las esperaba, ¿viste? Pero la vida te va dando oportunidades y no hay que decir no. Hay que decir sí, por lo menos intentarlo. Siempre hay que tratar de hacer lo que a uno le gusta, eso es muy importante también, ¿no es cierto? Esto de la radio fue un aprovechamiento por la pandemia, que había que estar adentro, las personas grandes como yo teníamos que estar adentro, los abuelos, yo ya no tenía más bisnietos, tengo 5 bisnietos y le había hecho a todos un cuadrito pintado, porque me gusta pintar. También, y, es decir, no es que te gusta, estudiaste pintura. También, sí. No soy improvisada en nada. Estudias todo lo que haces. Siempre hago cursos, talleres, para radiofonía también. Claro. Por eso te estoy contando de que. Hasta de cestería hiciste. Hice cestería también. Sí, no. Es un chiste interno de la familia, digamos. Ay, pero sí. es tal cual. Sí, sí, está cual. Hiciste, sí. Sí. Qué bien dicho, cestería. bueno, sí. Pero sí, no sé, de todo un poco, ¿viste? El Diario de Paraná, he tenido la satisfacción de que ya me habían hecho una nota antes poniendo el título, la abuela que hizo soñar a los chicos a través de un cuento, creo que era así el título, sí. No recuerdo bien, 2 páginas, y contó todo lo de la abuela cuentacuento, ese diario, le gustó. ¿Por qué? Voy a decir por qué. En radiofonía teníamos distintos trabajos, entonces hacíamos investigación, hacíamos perfiles, todo lo que requiere para hacer un programa de radio o de televisión incluso, bueno, pero entonces, ¿qué pasó? Yo escribía y bueno, y hay resulta que una de las profesoras trabaja ahí, en ese diario, entonces llevó todos los trabajos de todas las alumnas de ella, alumnas y alumnos, porque había hombres también. Bueno, y yo tuve la alegría de que fue seleccionado ese trabajo mío. Tuve la satisfacción de que ella entrara a mi kiosco bar, donde yo le serví té a China Zorrilla, no lo podía creer. Que yo compraba todas las revistas donde ella estaba, que me miraba todos los reportajes que le hacían, que, viste, que me vi, no sé, como 10 veces, y si la dan de vuelta esperando a la carroza la voy a mirar, y no me canso de mirarla a ella en su actuación, viste, es una admiración profunda que tengo. Y bueno, escribí sobre todo eso y parece que gustó. Claro. Y bueno, y ahí lo publicaron. Lo publicaron.